Todo se convierte en una oportunidad para hacer y ser lo mejor que podamos. Solo los imbéciles piensan que son demasiado buenos para lo que ahora están haciendo. Él cuestionaba la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Decía que nos preguntábamos esto como si fuera responsabilidad de alguien más respondernos o decírnoslo. En cambio, él pensaba que es el mundo el que nos está haciendo esa pregunta y es nuestro trabajo responder con nuestras acciones. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Te invito a suscribirte a mi newsletter para seguir reflexionando, aprendiendo y cuestionando sobre nuestra vida a partir de las preguntas. Si te interesa saber más, te dejo el link en la descripción y nada, comencemos. Durante toda nuestra vida vamos a estar haciendo cosas. Muchas de ellas preferiríamos no hacerlas y otras sí. Hay tareas, trabajos e incluso hasta sueños que muy probablemente que quisiéramos sustituir por otras cosas. Imagina que estás trabajando en lo que siempre has soñado y que en un lugar que siempre habías querido. Habrá momentos, reuniones y ciertas tareas que probablemente quisieras omitir para hacer otras cosas. Estar en una conferencia, leer un libro, pasar el tiempo con la familia, en fin. Todos vivimos esta dicotomía entre lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Tal vez estés trabajando en casa, pero quisieras estar afuera disfrutando. Tal vez tengas que escribir algo, pero te encuentres con una resistencia para hacerlo. O necesitas tener una conversación difícil con tu pareja que tal vez pueda mejorar o no tu relación y prefieres aplazarla. Bien. Es difícil hacer y no hacer estas cosas. Es más sencillo aplazarlas o resolverlas por teléfono o por un WhatsApp. Pero aquí viene nuestra idea central. Como haces una cosa, haces todas. Existe una historia muy interesante que me gusta recordar cuando pienso en esta idea y es la del presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson. Se dice que él, antes de ser el hombre más poderoso de América, cuando era joven se dedicaba a la sastrería y siempre que le preguntaban por su pasado, él decía: mis prendas nunca se desgarraron ni se rindieron. Se dice que en el camino a su campaña a la presidencia, una persona trató de avergonzarlo gritándole sobre su pasado laboral, pero Johnson respondió tranquila y sin pena diciendo: eso no me avergüenza en lo más mínimo, porque cuando solía ser sastre tenía la reputación de ser bueno, de hacer ajustes exactos, siempre puntuales a mis clientes y siempre hice un buen trabajo. Otro ejemplo lo encontramos en un hombre llamado James Garfield, que le solicitó a la universidad donde estudió ser el conserje de la escuela a cambio del pago de la matrícula. Para su fortuna, la institución aceptó y James hizo el trabajo todos los días, sonriendo y sin un toque de vergüenza. Cada mañana tocaba la campana de la universidad para comenzar las clases y él también tomaba sus clases con alegría y entusiasmo. Después de tan solo un año de haber comenzado sus cursos, ya era profesor de algunas materias, además de seguir con sus estudios. Y para cuando tenía 26 años, ya era el decano de la escuela. El ejemplo de James y de Andrew son muestra de lo que sucede cuando haces tu trabajo, sea lo que sea, y lo haces bien. Estos hombres pasaron de la pobreza humilde al poder, haciendo siempre lo que se les pidió que hicieran, y haciéndolo bien y con verdadero orgullo. Además, lo hicieron mejor que nadie porque nadie más quería hacerlo. Esto nos lleva a pensar que a veces en el camino que andamos tenemos que hacer cosas que preferimos no hacer. A menudo, cuando estamos empezando nuestros primeros trabajos, se dice que nos introducen en la escoba, en esas tareas simples que a muchos nos avergonzarían hacer. Pero como decía Andrew Carnegie, no hay nada vergonzoso en barrer. Solo se trata de otra oportunidad para sobresalir y aprender. Pero bien, esto suena genial y sería increíble que todos viviéramos así, pero a menudo lo olvidamos y parece que estamos siempre ocupados pensando en el futuro, que no nos enorgullece lo suficiente las tareas que ahora mismo tenemos que hacer. Con demasiada frecuencia menospreciamos lo que hacemos y solo vamos por la vida ahí cobrando cheques o soñando que algún día tendremos algo mejor. O pensamos que esto, el trabajo que tengamos, pues es momentáneo y que no es algo que nos defina a nosotros y por tanto que no importa. Pero bien, ¿sabes algo? Afrontar la vida
Desde esta perspectiva creo que es una tontería. Porque todo lo que hacemos importa. Ya sea que estés haciendo cafés para ahorrar dinero o para seguir estudiando, o estás estudiando para mejorar tus habilidades, e incluso después de que te hayas graduado y hayas tenido cierto éxito, todo se convierte en una oportunidad para hacer y ser lo mejor que podamos. Solo los imbéciles piensan que son demasiado buenos para lo que ahora están haciendo. Donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, y donde quiera que vayamos, nos debemos a nosotros mismos, a nuestro arte, al mundo, y hacer lo mejor que podamos. Ese es nuestro principal deber y es nuestra obligación. Cuando la acción es nuestra prioridad, la vanidad desaparece. Un artista puede tener muchos lienzos y encargos durante toda la vida, y lo que importa es que trate a cada uno de esos proyectos como una prioridad. Si el artista es más glamuroso o gana más dinero, eso es irrelevante. Lo que importa en su trabajo es que trate a cada proyecto con el mismo valor. Y la única cosa que puede denigrar lo que hace es dar menos de lo que es capaz de dar. Lo mismo ocurre con nosotros. Seremos y haremos muchas cosas en nuestra vida. Algunas serán más prestigiosas, otras serán más humildes, pero ninguna estará por debajo de nosotros. A lo que sea que nos enfrentemos, tenemos que responder con trabajo duro, honestidad y ayudando a los demás lo mejor que podamos. Con esto en mente, nunca deberíamos preguntarnos qué se supone que debo hacer ahora. Porque la respuesta es simple: nuestro trabajo. Si alguien se da cuenta de nuestro talento, si nos pagan por ello, si el proyecto resulta exitoso, no importa. Nosotros debemos hacer lo que nos toca hacer, y es nuestro trabajo, y hacerlo bien. Afrontando así la vida, ningún obstáculo nos podrá impedir realmente cumplir con nuestra obligación. Habrá desafíos más difíciles, otros más fáciles, seguro, pero nunca imposibles. Porque todas y cada una de las tareas requieren lo mejor de nosotros, ya sea que nos enfrentemos a la bancarrota y a los clientes enojados, o recaudando dinero y diciendo cómo crecer a partir de aquí. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, podemos estar orgullosos de que nuestras opciones y alternativas serán las correctas, porque hicimos nuestro trabajo, sea lo que sea. Pero bien, sé que verlo también como obligación suena muy opresivo. Y si algo queremos en esta vida es ser libres de hacer lo que queramos. Pero también podemos verlo desde otra perspectiva. El deber puede ser algo hermoso, inspirador y empoderador. Steve Jobs se preocupaba incluso por el interior de sus productos, asegurándose de que estuvieran bellamente diseñados a pesar de que los usuarios nunca los verían por dentro. Fue enseñado por su padre a cuidar los detalles incluso de la parte posterior de los gabinetes, aunque estarían ocultos contra la pared, porque en el fondo sabía que ese era su trabajo. Así, en cada situación de diseño, Jobs respetaba el oficio y buscaba hacer algo hermoso. Cada situación es diferente, obviamente. Probablemente nosotros no estaremos inventando el próximo iPhone, pero estamos haciendo algo por alguien, incluso si solo estamos haciendo nuestro propio currículum. Cada parte, especialmente el trabajo que nadie ve, las cosas difíciles que queríamos evitar o las que podríamos haber omitido, podemos tratarlas de la misma manera como lo hizo Jobs, con orgullo y dedicación. Otro gran hombre que pensaba de forma similar era el gran psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de 3 campos de concentración. Él cuestionaba la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? Decía que nos preguntábamos esto como si fuera responsabilidad de alguien más respondernos o decírnoslo. En cambio, él pensaba que es el mundo el que nos está haciendo esa pregunta, y es nuestro trabajo responder con nuestras acciones. En cada situación, la vida nos está haciendo esa pregunta, y nuestras acciones son la respuesta. Nuestro trabajo simplemente es responder bien. La acción correcta, altruista, dedicada, amable, creativa, es la respuesta a esa pregunta. Esa es una manera de encontrar el significado de la vida. Además, es la forma de convertir cada obstáculo en una oportunidad. Si ves algo de esto como una carga, lo estás viendo de forma equivocada. Porque todo lo que necesitamos hacer son estos 3 pequeños deberes: esforzarnos, ser honestos y ayudar a los demás y a nosotros mismos. Eso es todo lo que nos han pedido hacer, ni más ni menos. Claro, hay objetivos que también importan, pero nunca olvides que los pequeños detalles y que las cosas simples también son importantes. Cada una de ellas es una oportunidad para hacer las cosas bien. Porque como haces algo, es como haces todo.
Así que procura hacer lo mejor que puedas hacer siempre. Gracias por llegar al final de este episodio. No olvides suscribirte al newsletter. Nos vemos en la próxima semana y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos.